Gracias por acompañarnos en Secretos de Parangua. Hoy con nosotros se encuentra Miriam Ornelas, que nos tiene preparado platillos deliciosos tradicionales. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Ellas vienen de Tzintzuntzan, de la región Pátzcuaro, así que bueno, hoy nos tienen consejos excelentes. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, Miriam? Bueno, básicamente yo vengo a preparar dos platillos que son de rescate, son platillos que ya no se hacen, que hace aproximadamente unos 40, 50 años es que se hacían. Son los que voy a enseñarles ahorita cómo se preparaban. Porque aparte hay clasificaciones, ¿no? Como platillo de rescate, claro. Hay innovación y demás. Ajá. Así que este va a ser muy interesante. Sí. Y bueno, también queremos saludar a Antonina, que ya ustedes la conocen muy, muy bien, porque ya estuvo con nosotros también en Secretos de Parangua, pero bueno, hoy se invirtieron los papeles, ¿verdad? ¿Cómo estás, Antonina? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente, pues saludando a nuestro público. Y ya preparando la masa para las tortillas. Pero antes, cuéntanos qué vamos a preparar el día de hoy. Bueno, como te decía hace un momento, yo voy a preparar un platillo que es de rescate, que se llama chacuame asado con atole natural y una tortilla que se llama chapácata. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos a ver los ingredientes? Claro. Para este platillo vamos a necesitar un tipo de pescado que en la comunidad se llama chacuame, así se conoce. Vamos a necesitar chile guajillo ancho y vamos a necesitar tomates. Comenzar con los chacuames en salsa de chile colorado. ¿Qué tenemos que hacer, Miriam? Debemos de tener el comalito de barro ya bien caliente. Perfecto. ¿Sí? Estos pescaditos vienen directo de la red cuando sale el hombre de pescar. Bueno, estos los vamos a poner aquí, pero antes también se hace una salsa con chile colorado. Ok. ¿Sí? Vamos a asar unos chiles y dos tomatitos. Nada más. Para hacer la salsita, para hacer la ¿verdad? Salsita. Perfecto. Sí. Y también los chacuamitos. Los vamos a asar. Estos nos, bueno, básicamente nada más se les da una jugadita porque estos se pueden asar con todo y escama. Okay. Con todo. Se comen completos. Completos, o sea, no se limpia ni nada. Entonces no necesitamos tampoco grasa ni nada. No, este tampoco lleva nada de grasa, este es muy natural. Te tengo que es de hace 40 años, o sea, no había nada ni de aceite, manteca, o sea, nada. Claro. ¿Sí? Entonces los vamos a poner a asar. Y esto dices que entonces las mujeres los utilizaban para el almuerzo. Para el almuerzo de los pescadores. Pues por lo nutritivo que es, ¿no? Claro. Omega 3, solamente calcio. Tiene grasas buenas, tiene calcio, así que esta es una excelente opción pues, sí. Para el almuerzo. ¿Cuánto tiempo los dejamos asar? Es estos 5 minutos porque rápido se les tiene que dar la vueltita. Perfecto. ¿Sí? Estos pescaditos rápido se cocen. Y tenemos que estarlos cuidando de uno por uno, ¿no? Porque veo que a veces porque de hecho también si los dejas pasar se te secan. Ok. Se te secan y ya no salen buenos. Ok. Ya que tenemos nuestros chilitos asados, los vamos a moler en el molcajete. Perfecto. Los vamos a remojar en tantita agua y los vamos a moler en el molcajete. Porque sí, antes no había que licuadora, nada. Todo era en el molcajete y en el metate. Vamos a verlo. ¿Sí? A ver, vamos a pasar por este lado. Se desvenan los chiles. ¿Sí? Y aquí con el tomate y el chile se muele. ¿Sí? Era una salsita martajadita. Uh-huh. Es decir, en esta sí nos deben quedar unos trozos de chile, ¿verdad? Sí, no va tan molida. Así para que sintieran el sabor. Pues ya están casi nuestros. Ya están casi listos. Ajá. Ahora vamos en un platito con poquita agua. Le vamos a poner poquita sal, si me la pasas, por favor. Sal. Lo vamos a revolver. ¿Para qué? Para ir poniendo los pescaditos, porque si vieron no les pusimos nada.
Y entonces se ponen aquí, en agua con sal para que tenga sabor. Nada más se pasa. Ah, ok. Sí, y se van reservando. Perfecto. Para que agarre ese saborcito de sal. Y los volvemos a dejar sí, en un ladito. Si ven esto rápido, se cose. Uh-huh. Ahora, ya que están asados nuestros pescaditos, los vamos a bañar con tantito chile y los vamos a ir poniendo aquí en el molcajete. Ok. Así poquito. Y así van a ir alrededor. Así era como lo bajaban las señoras a la orilla. Así es como se lo llevaban al esposo. Tal cual en el molcajete. Ajá. ¿Por qué? Porque de aquí tenían que compartir los pescadores el platillo. Pues ahí está, otra manera de servirlo. No había que platos ni nada. Entonces eran esposas fuertes también para ir bajando ah, el sí. molcajete, que también el molcajete, pesado. El atole, las chapácatas y todo. También se va a necesitar la masa para hacer las tortillas, pero estilo chapácata. Chapácatas, ¿por qué? Porque no almorzaban cualquier tortilla como común y corriente, como la conocemos. ¿Qué son las que estamos chapácatas. Haciendo? Son chapácatas. Son tortillas gruesas, okay. Gruesas y grandes. ¿Y por qué se utilizan de repente chapácatas y de repente tortillas? ¿Es en específico ajá. para algún tipo de platillo? O... Claro. La chapácata, ¿por qué? Porque es más gruesa, porque los señores tenían que tener mucha fuerza para poder pescar, después de pescar irse a la leña. Y en lo que están listas nuestras chapácatas, hacemos una pausa, no se vayan. Esto es Secretos de Parangua. Gracias por continuar con nosotros en Secretos de Parangua y bueno, nuestras chapácatas... Ya están listas, que decíamos que equivalen yo creo que a 2-3 tortillas, sí. ¿verdad? Y así esto me decías que lo hacían las esposas de los pescadores. Ajá. Ya bajaban las mujeres a la orilla con sus chapácatas, con su ollita de atole, con su molcajete, con los pescaditos. Como decía, aquí comían todos juntos, de aquí tomaban los 3 peones y el pescador. ¿Así? Sí, así. A ver. Un pescadito y con la salsita. Híjole, mira nada más, así tal cual. Nada de grasa, nada de conservador, nada de nada. A ver... Pura vitamina y pura fuerza. Aparte está delicioso. Muy, muy rico la salsa de molcajete, imagínense. ¿Sí? Si estamos comiendo del mismo molcajete. Claro. No hay licuadoras ni no hay mucho plato, menos. No hay nada, todos. A ver, acompáñame. Miris, para que veas qué rico te quedó. Ahora sí, Miriam nos va a preparar estos tamales en hoja de chayote. Que decíamos que no siempre se pueden preparar, ¿verdad? No. La hoja de chayote no siempre se encuentra.
No, este es nada más por temporada, nada más cuando va a haber chayotes y las hojas están así bien frondositas, bien bonitas, es cuando las preparamos. Se van a necesitar las hojas de chayote, cebolla, chile perón, cilantro, jitomate, ajo, sal para condimentarlo, epazote y lo más importante, los charalitos, que es un pescado más chiquito todavía que el del platillo anterior. Secretos de ¿Qué necesitamos hacer para este tamal de hoja? Bueno, de pero necesitamos los charalitos, ¿sí? Fresquecitos, ya destripados y lavados. A este sí los vamos a lavar y a destripar. A este le vamos a picar cebolla y ajo, que aquí ya tenemos previamente picado. Va a ser poquitito ajo, no mucho, o depende de cómo les guste, ¿verdad? La cantidad de ajo. En cantidades más o menos, ¿cómo podemos calcular? ¿Cuánto estamos utilizando de charal? Bueno, aquí más o menos es un cuarto de charalitos. Ok. Con un diente de ajo pequeño. Perfecto. ¿Sí? Una media cebolla, también picadita. ¿Sí? Y un jitomate. Muy bien. Esto es como para dos tamalitos, será para dos personas. Ya, si ustedes quieren sí más, bueno, ahí van calculando. Calculando la cantidad. Y claro, quiero hablar un poquito acerca de estas hojas de chayote que son muy utilizadas, por ejemplo, como infusión. ¿Ustedes las utilizan en algo en las comunidades purépechas, Miriam? Estas hojitas, con estas hojitas se tapan los pescados para que no les pegue el sol y no se echen a perder. Son como muy frescas. ¿Sí? Ajá. Porque no había ni antes que ni refrigerador, que esto que lo otro, simplemente se tapaban con una hojita de chayote y eso les da frescura y no se echan a perder. Esta es la hoja de chayote que a veces no conocemos porque solamente vamos al supermercado o al mercado y pues conseguimos. Y son chayotes críos, o sea, chayotes espinudos, porque los que conocen aquí en la ciudad ya son los verduleros que no tienen nada de espina, que son lisos. Bueno, ya que tenemos picado el jitomate. ¿En cantidad de jitomate cuánto sería? ¿Un jitomate? Un jitomate para un cuartito de pescaditos. A esto también le vamos a picar tantito cilantro. Muy bien. Para que le dé sabor. Todo previamente ya lavado, claro, ¿verdad? Lavado y desinfectado. Y tú también, Miriam, ya veíamos que en las comunidades utilizan los tallos del cilantro, sí, todo, ¿no? No solamente las hojas. Prácticamente eso es lo que le da el saborcito, los tallitos de las hojitas. Y nosotros siempre los tiramos. No, y aquí se utilizan mucho. Vamos a poner entonces también un puñito de cilantro, ¿no? Eso ya la gente puede ir calculando. Sí, así como calculando, depende de cómo les guste también. Claro. De hecho, a mí sí me encanta el cilantro. Puedo yo ponerle más si me gusta o menos. También vamos a poner unas ramitas de pasote. Y el pasote fresco, porque a veces ya compramos el deshidratado y pues bueno, obviamente. No es lo mismo, no da el mismo sabor, el mismo olor. Ahí ve unas 4 o 5 hojitas de pasote que está utilizando Miriam para estos tamales. Oye, y estos son, a pesar de que les decimos tamales, es por la forma, ¿verdad? Porque no llevan masa. Ajá, es por la forma que tiene nada más. A esto también le vamos a adicionar tantita sal. Ajá. ¿Y es que quedó la sal? También, acá está. Acá la tenemos. ¿Sí? Hay que recordar que también Miriam viene de la región lacustre, por eso se utiliza tanto el pescado. Sí. La mayoría de su alimentación está basada en este tipo de productos, porque bueno, ahí tienen el agua de Pátzcuaro, aparte son productos muy, muy frescos. ¿Cómo podemos identificar que un pescado está fresco? Por ejemplo, en este caso, bueno, el charal. Luego se ve la forma doradita, ¿sí? Okay. Y cuando un pescado ya está echado a perder, se ve rojo, se ve mal, se ve negrito, ¿sí? Pero si lo ve, es un pescado que agarra un color brillosito. Los ojitos también se le ven saltaditos, muy frescos. Y en este caso el costado se le ve muy plateado, ¿verdad? Claro, mire. Muy brilloso. Muy brillosito. Ya estamos en Secretos de Parangua y bueno, Miriam Ornelas ahora nos va a preparar estos tamalitos. Ya los vamos a armar, ¿verdad? Sí, este platillo, mira, también es de rescate, porque eso también ya casi no se hace en las comunidades. ¿Sí? Ahora, en una hoja de chayote vamos a ir poniendo poquitos pescaditos, ¿sí? Okay. Así de esta manera. En una o dos hojitas, los vamos a envolver. Así.
Así como usted decía, no precisamente tiene que llevar masa, se dice tamal por lo como van envueltos. Por la forma, claro. Sí. Esto lo vamos a amarrar con unas hojitas de maíz. Ajá. Para que no se nos vayan a querer ir los pescaditos. Claro. Para que no naden. Claro. ¿Sí? Okay. Así se amarran. Que se aprovecha todo también todo, en las todo, comunidades todo, todo. Purépechas. Esto, estas hojitas las están utilizando ahora para amarrar los tamales. Y así quedan, miren. Así les voy a como mostrar. Ve, este también no lleva nada, nada de grasa. Sí, es no. natural también. Dietéticos también, claro. Porque no, muy nutritivos. Así es como quedan. Y rápido, nutritivo y rápido. Ya veo que no nos estamos tardando mucho tiempo en hacerlo. Porque además el pescado, como se es cose pequeño. Y se cose muy rápido. De hecho, ya ve que el pescado se cose rápido. Sí. Mucho. ¿Y estos cómo se van a cocer? Sí. Ahora, ya que tenemos nuestros tamalitos envueltos y todo, uh-huh. Tenemos que tener una ollita ya previamente con tantita agua. Uh-huh. ¿Sí? Ya la agüita tiene que estar hirviendo, vaporizando, y ahí vamos a ir incorporando nuestros tamalitos. El agua no lleva sal, el agua no lleva nada, pura agüita. Sí. Se van introduciendo los tamalitos. Y esto, como lo veo rápido, tardan de unos 10 a 15 minutos en cocerse y ya está listo. Esto ya cuando está listo, se sacan los tamalitos y el caldito, la agüita agarra el sabor del pescado. Se puede comer como caldo, como consomé. Okay. Si quieres, esperamos un momentito en lo que hierve y agarra los sabores y todo y ahorita lo vamos a probar. Vamos preparando el atole. Claro. Y bueno, ya están listos por fin estos tamalitos en hoja de chayote. Así es. Que ya. También un buen consejo será decirles cómo elegir estas hojas de chayote, porque nos decían que no todas se pueden usar. Ajá. Tienen que ser hojas tiernitas, ajá. No sazonas, las zonas ya están grandes y gruesas. Okay. Para estos tamalitos tenemos que escoger hojitas tiernas, suavecitas, blanditas. Perfecto, ¿sí? Vamos ¿para a ver. ¿Para qué? Para que hasta con todo y hojitas se pueda comer. Ok. Oye, y mira, nos preparó de verdad tan rico que regularmente nos esperamos. O me espero hasta el final para poder degustar, pero hoy sí no nos estamos aguantando las ganas, porque aparte son cosas que así recién saliditas saben mucho mejor. Y dices que este caldito también se puede comer, sí, ¿verdad? Sí, trae toda la vitamina, el caldito, ya sabes que el caldito es el que guarda todo, claro, lo bueno. Claro, se me está haciendo agua la boca, se los prometo. Miren nada más, qué delicia, y como dijimos, muy, muy, muy nutritivo. No tiene nada de grasa y eso también se nota en el caldito. Miren nada más cómo se ve el caldito. Si ustedes lo pueden apreciar ahí, no tiene nada de grasa. Vamos a probarlo. O sea, le digo que son, muy bien, son recetas antiguas que ya no se hacen ahorita. Ya tenemos nuestro platillo principal, pero bueno, nos falta la bebida y hoy vamos a hacer un atole. ¿Qué tipo de atole, Miriam? Es un atole natural, pero es con maíz colorado, uh-huh. ¿Sí? Que es el maíz que sembramos ahí en la comunidad, que es el colorado, y el blanco ahora vamos a hacer de natural, pero con maíz colorado. Luego muchas personas no saben qué diferentes tipos de ajá. maíz, diferentes. Como hay maíz colores. Negro, maíz morado, maíz rojo, ajá, maíz este blanco. Es el rojo. Es el rojo, el colorado, okay. Así lo conocemos ahí en el pueblo. ¿Qué tiene?
tienes aquí, ¿cómo lo elaboramos? Sí, es el polvito que les enseñé hace rato en los ingredientes, que es el polvito del maíz. El maíz se muele en el metate, ahí es así seco, se muele, va saliendo el polvito. La ventaja de eso es que podemos guardar este polvito por un año y no se nos echa a perder. Bueno, al polvito le vamos a agregar agua, lo okay. vamos a disolver, ¿sí? Y lo vamos a colar en la taleguita, desde okay. la talega. Sí. Le ponemos un poquito más sí. de agua. Y así vamos a mover constantemente hasta que esté hirviendo. Por eso lo que es un atole natural, no lleva ni sabor ni nada. Así nada más. ¿Cómo va nuestro atole? Ya, cuéntale, ya casi mira. Va, ya casi va a estar, ya casi va a hervir. Nada más en cuanto a hierba ya va a estar listo. Luego que este es un atolito natural. ¿Este no se le pone azúcar? Nada, este perfecto. Va así nada más. Perfecto. Sí. Pues entonces en lo que está listo nuestro atole, quédense con nosotros en Secretos de Paraguay. Pues aquí estamos bien Secretos de Parangua, ya está listo nuestro atolito y bueno, lo vamos a disfrutar aquí en la cocina, un lugar en donde las regiones purépechas, bueno, las mujeres aprovechan para platicar, para convivir. Y en la cocina solamente están las mujeres, ¿verdad? Solamente en la cocina. ¿Por qué los hombres no, Antonina? Mira, sí es una parte muy importante también los hombres, porque ajá. antes no había mesas. Ajá. No había más que sillitas de así de quiote donde antes se sentaban. Y la chimenea es algo importante, porque ahí todos nos sentábamos alrededor, cuando yo era pequeña, todavía nos sentábamos alrededor y comíamos todos. Y mis abuelos nos dedicaban a contarnos historias del pescado, del lago, leyendas. Era una convivencia a todos alrededor de la chimenea. Ahorita en la actualidad ya son las puras mujeres, pero antes era una convivencia de hombres y mujeres y niños. Todos teníamos que estar en épocas de fríos, eso era reconfortante. Ahora sí, mitigando el frío, pero escuchando los cuentos y las leyendas de su juventud, de cómo fue su vida. Bueno, son cosas tan bonitas que no puedes dejarlo pasar. Y compartirlo con todos ustedes. Así es, pues muchísimas gracias. ¿Siempre va la diferencia entre un atole natural a un atole con sabor? Sí, porque este no tiene azúcar, pero la realidad es que se va a acompañar muy bien con otros platillos. Y sabe diferente también este al atole blanco. Sí, también. Así es, porque es solamente de maíz. Muchas gracias, miren, no, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, gracias por estas cosas tan deliciosas que nos preparaste el día de hoy. Antonina, de nuevo, muchas gracias. Qué gusto haberlas tenido a las dos en dos programas. Cada quien en uno como cocinera. Muchas gracias por todo, Antonina. No, pues al contrario, a todos ustedes por habernos tenido paciencia, porque estos son comidas sin grasa. Claro. Todo directamente de las comunidades hacia el público. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ale Magaña y nos vemos en la próxima de Secretos de Parangua.